Hola, compas. Bueno, pues de nuevo aquí, como os dije, ya os iba a enseñar, iba a hacer el unboxing de mi nueva navaja que me ha mandado Ganso en colaboración con Yerbés de Ganso. Y bueno, pues esta es la navaja, lo que es el envase, viene su buena cajita de cartón, bien protegida. Y aquí podemos ver, permiso, voy a ponerme las gafas. Este es el modelo G621-OR. Creo que aquí se puede percibir, vamos a ver si la cámara lo capta. Y es la Black and Orange. Y bueno, vamos a proceder al unboxing. Bueno, pues trae lo que es su fundita. Aquí lo pone. La Fiber. Con su logo. Bien protegida. Y esta es la navaja. La que me gustó tanto y pedí. Que por cierto, lo siento compañeros, la pedí, estaba en $10 y creo que ha subido a $16 o $15. Pero de todas formas estoy en contacto con Yerbé para que me den algún cuponcito de descuento para los que estén agregados en mi canal y hagan la compra desde él. Va en proceso ese tema. Bueno, pues lo que son las cachas, vienen en un acrílico. En color naranja, lo que yo quería una en naranja, y tiene lo que es una separación en un negro que es muy muy suave y tiene un buen agarre. Tiene dactilera por aquí arriba, dactilera intermedia, su clic para el cinturón, tornillos que sirven para desmontar la navaja y poder limpiarla. Son tornillos que son todos compatibles con la multitud Ganso, la que vimos ayer, por ejemplo. Y bueno, pues esta navaja es de apertura fácil. Tiene desbloqueo el liner lock. Probemos de nuevo. Es una apertura muy fácil. Lo que es la cacha cabe bien en mi mano, se agarra bien. El tipo de hoja es punzante, penetrante. Como veis, tiene un ancho que va perfilándose finamente hasta el final. Y tiene su dactilera en la hoja para cogerlo aquí así. El tipo de acero es el 4116. A ver si podéis ver ahí la referencia. 4116. La G621 Fiber. Y bueno, pues hemos estado viendo también que tiene lo que es una dactilera intermedia. Y entonces pues yo con otro compañero, Matu, hemos hablado sobre el uso que tendría. Yo he dicho que quizás es para que tenga un buen agarre para macheteo. Al cogerla así, aunque no sea una navaja para machetear, pero bueno. O incluso que puede ser que tenga esta dactilera para que tenga un fuerte agarre cuando la coges, dándole menos espacio para que tenga más penetración. Quiero decir que, por ejemplo, al ser una navaja dáctila, una navaja táctica campera, pues tiene varios detalles sobre diferentes modos de navaja. Yo creo que esto es para que al cogerla así penetre hasta el corazón.
Por ejemplo, si hay que degollar un animal en supervivencia, en la montaña, todo por supervivencia, nadie va a degollar ningún animal. Para que le llegue al corazón, pues al cogerlo por aquí, pues ya puede penetrar la navaja todo este tanto y puede lo que es llegar al corazón de una pieza, como puede ser un jabalí de 40 kilitos o 50 kilitos incluso, podría casi llegar. Pero en fin, yo sé que hay expertos de navajeros que de este tema saben mucho más. Y bueno, pues ya veis que es como el sistema este, creo que era Draw Point, que está afilado lo que es la parte superior. Y bueno, pues os voy a decir, tiene 2 milímetros, 2 centímetros con 3 milímetros de ancho. Y lo que es el vaciado, el vaciado tiene un centímetro y medio de vaciado. Un vaciado plano con su bisel. Un bisel que tiene justamente 1 milímetro. Tiene una pequeña mueca. Y aquí la tenéis. Bueno, pues compañero, me gustó mucho esta navajita y me la pedí. Y estoy muy contento con ella. Espero que os haya gustado mi elección y que podáis comparar en el caso de que necesitéis comprar alguna navaja. Venga, pues un saludo, un abrazo y ya pasará la prueba de la navaja en 5 o 6 días. Nos vemos, compañeros.